Según la Universidad de las Naciones Unidas, en el 2017 en Colombia se produjeron 275 mil toneladas de basura electrónica o RAES. Los RAES o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos son aquellos residuos que pues están asociados sobre todo con lo que nosotros conocemos como línea blanca, o sea, lavadoras, neveras, todos los electrodomésticos. Elementos muy peligrosos para el ambiente, desechados de mala manera. Normalmente se disponía en los rellenos o en cualquier lado o lo desarmaban sin mayor control. Y para reglamentar su disposición final, Minambiente expidió el decreto 284 de 2018, el cual establece medidas para el manejo adecuado de estos residuos. Los que tienen la mayor carga son los productores. Entonces ellos lo que tienen que hacer es generar un programa, digamos, de manejo de ese tipo de residuos. Además de desecharlos de manera correcta, se protege el ambiente. Que todo se vuelva en un proceso circular, que es lo que llamamos la economía circular. Programa que ya se adelanta en el país gracias a empresas expertas en soluciones ambientales. Nosotros podemos visitar su compañía, ver qué elementos ya no se están utilizando, ver cuál sería la mejor manera costo efectiva. Y para cumplir con este decreto se debe buscar asesoría certificada. El Ministerio de Ambiente está realizando unas capacitaciones y compañías como Ecosol están prestas para colaborar, para que cumplan y para que a tiempo tengan todas las previsiones necesarias. Se estima que en el 2018 se generarán 100 mil toneladas en residuos de electrodomésticos. Desde Bogotá les informa Katherine Castaño.